están? Muy, muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de DGEST TV. Recuerda que DGEST TV te ve aprendiendo y a nombre de nuestro amigo Javier Chincoya, que desafortunadamente no pudo llegar hoy porque tuvo una junta muy importante en alguna oficina de gobierno de la Ciudad de México. Estoy aquí conduciendo este programa. Ricardo Martínez, quien les va a acompañar en este programa que se llama Identidad. Y bueno, vamos a tener algunos invitados. Nos acompañan de una escuela secundaria técnica de la Ciudad de México, así que pendientes. Nuestras redes sociales ya están habilitadas para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber en esta mañanita de jueves 26 de mayo del año 2016. Mi compañera Alma Laura Rangel ya anda por allá en controles, pendiente del chat que también ya está habilitado. Y bueno, vamos a comenzar con este programa. Déjenme decirles que se escucha bastante fuerte, ¿eh?, que esta mañana nos acompañan de la Escuela Secundaria Técnica número 114. Pero de este lado no se escuchó. A ver, nuevamente, la técnica número 114. Ahí está, la técnica número 114 presente esta mañana en DGEST TV. Y bueno, voy a sentarme para presentarles quién nos acompaña esta mañanita. Preséntate, ¿cuál es tu nombre? Allá, aquella cámara. Itzayana, muy bien. ¿De qué delegación vienes? Vamos a checar tu micro. A ver, ahí está. Creo que ya está. Ahí ya debe escucharse. Vienes de la delegación Iztapalapa, de la Escuela Secundaria Técnica 114. Oye, ¿qué nos puedes platicar de tu escuela? Los alumnos nos sentimos muy bien, interactuamos muy bien entre todos, junto con los maestros. Hay espacios en donde cada quien hace su grupo y creo que todos nos sentimos muy a gustos. También existen áreas verdes en donde todos contribuyen a que todo esto se dé. Los talleres también son muy buenos, a todos mis compañeros les agrada, les gusta su taller. Y pues creo que es una escuela en donde hay mucha convivencia entre todos los alumnos. ¿Eres de tercer grado? Sí. A punto, estamos aproximadamente como a 6-7 semanas de que termine el ciclo escolar. Exactamente. ¿Nerviosa? Poquito. ¿Es más o menos los mismos nervios que sentiste cuando terminaste primaria y que ibas a pasar a secundaria? No, no es lo mismo, porque siento que ahora como que sientes más presión y te enfocas más en tus estudios y ya ves como que un nuevo futuro. Muy bien, bueno, pues vamos a presentar, hoy no está el juez más implacable de la Ciudad de México, Mario Gali Galicia, no se encuentra tampoco, pero ¿qué creen que está mi compañera Ana Rodríguez? Y hoy vamos a hacer la presentación oficial de nuestra compañera Leslie Flores, quien se integra a este gran equipo de DGEST Media. Y bueno, démosle la bienvenida, conózcanla, ella es nuestra compañera Leslie Flores. Adelante. Hola, buenos días, estoy con Leslie. Hola, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en un programa más de Identidad. ¿Y estamos con las chicas? Chicas, por favor, hagan el honor de pasarnos. A ver, ahora sí, chicas, platíquenos. ¿Ustedes vienen de la secundaria número? 114. Ok, muy bien. Vamos a empezar de una vez por presentarlas. ¿Nos pueden decir su nombre, por favor? Gisela. Astrid. Carla. Ok, y nos van a hablar sobre su delegación. Sí. A ver, ¿qué nos pueden decir acerca de su delegación? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Qué podemos ver, visitar? Cuéntenos, platíquenos. Bueno, acerca del Museo de Cabeza de Juárez, se encuentra situado en la glorieta que tiene el mismo nombre, y a un costado se encuentra la avenida Gratao. Frente a la Cabeza de Juárez se encuentra un puente que conecta con la avenida Adolfo López Mateos. Dentro de la cabeza, que tiene 13 metros de alto por 9 de ancho, se encuentran expuestas pinturas contemporáneas, abstractas, y en ellas se refleja la nacionalidad que anteriormente se tenía, y nos damos cuenta. Es un claro ejemplo de que anteriormente las personas inculcaban mucho el amor a la nación. Yo les voy a hablar sobre el archivo histórico de Iztapalapa. Nuestra delegación cuenta con un archivo histórico en el cual nos pueden brindar información sobre la delegación.
En el 2010 empezaron actividades como exposiciones fotográficas, de música, teatro, cine, documentales. El objetivo del archivo histórico es llamar la atención de todo habitante de Iztapalapa para conocer la cultura y las tradiciones de nuestra delegación. A ver, ¿qué más nos pueden platicar, chicas? Inviten a la gente y a las personas a que visitemos su delegación. A ver, ¿qué nos puedes decir? De volcanes que Chimalhuacán, Santa Catarina y Estrella. Lleva este nombre porque en sus faldas había una hacienda, la cual así se llamaba Estrella. Es el escenario de la Pasión de Cristo, o sea, del Via Crucis, que es una tradición muy popular aquí en la delegación Iztapalapa. Para ser Cristo, representar a Cristo en el Via Crucis, deben de tener ciertos requisitos, tales como tener cierta estatura, deben de entrenarlos, de cumplir ciertas características para poderlo presentar. Y bueno, chicas, cuéntenos sobre la comida. ¿Qué es la comida típica de Iztapalapa? Vemos nosotros que, sobre todo en el Día de la Candelaria, es mucho los tamales, entonces siento que a las personas o los habitantes les atraen mucho. De hecho, un lugar de Iztapalapa, el 17 de octubre, ganó un récord Guinness, que fue por la enchilada más grande del mundo y mide 70 metros. De eso mismo se desprenden las ferias de la enchilada como tal, del tamal, del marisco, de los mariscos, del atole, y estos se llevan a cabo dentro de la delegación. Tenemos también centros recreativos, que es como el Deportivo Francisco I. Madero, que está cerca de nuestra escuela. Este deportivo es muy extenso y cuenta con actividades como box, natación, gimnasia rítmica, artística y muchos talleres para divertirnos en familia. Bueno, chicas, queremos seguir conociendo más sobre su delegación, pero ¿qué tal que vamos con Ricardo para continuar con su compañera? Así es, ya estamos de este lado, por ahí estamos viendo el logotipo de DGEST TV, recuerda que DGEST TV te ve aprendiendo. Oigan, fíjense que hace, yo creo que más o menos unos 2 meses aproximadamente, vinieron unas personas de turismo de la delegación Iztapalapa y nos platicaron que la comida típica de Iztapalapa son los huaraches y las gorditas, ¿eso es cierto? Pues quizás para algunas personas sí, porque hemos encontrado en varias colonias que muchas veces hay los lugares en donde pues venden todas estas tipo de comidas, que son los huaraches, las gorditas, las quesadillas. Y pues es lo que la gente como que más le atrae, porque como que le gusta todo eso o están acostumbrados o quizás es por cultura y van y los consumen. Igual y sí, para algunas personas, pero porque a la mayoría le gusta y a la mayoría pues visita los lugares y le gusta estar con su familia y consumir todos estos tipos de comidas. Oye, lo que sí es cierto es de que en la delegación Iztapalapa todavía hay muchos pueblos. Sí, de hecho hay 16 pueblos originarios, hay habitantes de 36 etnias y también hay mestizos. De hecho hay en algunos lugares personas que todavía hacen construcción de materia de madera y igual son provenientes de pueblos indígenas, perdón. Y creo que pues tanto ellos se van acostumbrando a nuestra cultura como nosotros a los de ellos. Increíblemente, todavía en la delegación Iztapalapa encuentras muchas casas de adobe, que ya no es muy común verlo en el resto de la Ciudad de México. Aparte también que son muy tradicionalistas, ¿estamos de acuerdo? Son muy apegados a sus raíces, a sus orígenes, como tú lo comentabas. Y bueno, muestra de ello es de que, por ejemplo, cuando son las festividades de los pueblos o de algún santo, hacen fiesta parecido en Xochimilco, que duran hasta una semana.
¿Qué, yo quiero que nos platiques qué te ha tocado ver en la delegación Iztapalapa que no tengan otras delegaciones? Pues muchas veces hacen rituales, se colocan sus trajes típicos, están por las calles y realmente mucha gente no lo toma en cuenta o tal vez dice que qué pena o algo así, pero no, siento que es algo muy cultural en donde la gente se puede expresar por medio del baile, por el canto, por sus expresiones en las manos, en los pies. Entonces es algo muy bello, la verdad, porque sinceramente muchas veces las personas están perdiendo esa cultura y esa misma gente la está rescatando con todas esas bellas cosas que está haciendo. Tú, Itzayana, ¿tú haces algo para rescatar esas tradiciones? ¿O en tu familia hacen algo, aportan algo para rescatarlo o no dejar que se muera? Pues nosotros seguimos más que nada las tradiciones, o sea, no dejamos que se nos escape ninguna, hacemos las cosas como de costumbre, muchas veces imitamos a las personas o queremos como que hacer las mismas cosas y pues creo que ese es un punto en el que podremos rescatar la cultura. Es muy padre, la verdad, a mí me ha tocado ir, hay un lugar que se llama San Andrés, ay, está ahí entrando luego a la delegación, no me acuerdo, está sobre Avenida Tláhuac, me tocó ir un par de ocasiones, está muy cerca de San Lorenzo, que también he tenido oportunidad de andar por allá, y la verdad es que la verbena popular es padrísima, los puestos en la calle, comes de todo, no falta el sonido, el baile, el grupo, la banda, y la verdad es que es gente que a pesar de que pertenecemos nosotros al Distrito Federal, todavía tiene esa esencia de un pueblo. A pesar de que somos ciudad, todavía ellos respetan un poco más que si nos acercamos un poco más al centro. Y la verdad es que eso es algo importante de rescatar, y ojalá que todavía en la mayor parte de la Ciudad de México tuviéramos esa buena vibra, por así decirlo, como lo tienen en Iztapalapa. Itzayana, ¿qué te parece si vamos con tus compañeras para que ya nos presenten el famoso baile del Tlatoani? Pero antes de eso vamos con Alma, que ya nos tiene el chat. Vamos a escuchar a Alma, adelante. Así es, ahí estoy. Muy bien, así es, aquí tenemos ya las escuelas, les vamos a enviar un saludo a todas las técnicas que están conectadas y por supuesto un saludo a la técnica 114 que ya está pendiente de la preparación para el baile de Tlatoani. Y están enviando saludos los compañeros del grupo Tercero D, que están esperando ya el baile del Tlatoani. Vamos con las chicas para que nos demuestren si ellas van a ser las que se van a colocar en el primer lugar de esta tabla de posiciones con este baile del Tlatoani. Bien, vamos a ver a las chicas. ¿Y van a cantar también? Sí. ¡Excelente! Fíjense, música, baile y sobre todo que van a cantar. Adelante, chicas, vamos a verlas. Thank you.
¡Bravo! Excelente. Muy bien, chicas, excelente. Un aplauso. A ver cómo van. Muy bien, chicas. ¿Ustedes acomodaron este audio? ¿Cómo lo hicieron? Cuéntanos. Bueno, primero vimos la letra para poderla acomodar en una pista de alguna canción. ¿Y quién hizo la coreografía? Creo que fue como un apoyo mutuo entre todas, porque primero que nada, como dice Carla, vimos la letra, posteriormente ubicamos alguna pista de alguna canción ya existente para acomodarla y para omitir derechos de autor y esas cosas, lo pusimos en instrumental y ya posteriormente montamos la coreografía. Ok, chicas, bueno, vamos a regresar con Ricardo para ver qué más información tenemos. ¡Ah, y tenemos chat! Tenemos a vamos a ver, Alma, qué nos dicen. Chat, a ver qué nos dice nuestra compañera Alma. Muy bien, pues aquí están enviando felicitaciones para Giovanna, para Sandra y para Berenice, porque les encantó este baile del Tatuani, así que vamos a ver qué más nos tiene del otro lado, Ricardo. ¿Dónde sacaron la letra? ¿Quién les estuvo coreografiando? Y si ustedes pusieron, no sé, algo de su cosecha, como coloquialmente se dice. Bueno, la letra nos la dio nuestra profesora. Posteriormente fue muy difícil encontrar una canción que tuviera ritmo conforme a la letra. Y el de Ben, porque pues creo que se acomodaban bien a la letra y pues nos gustó cómo había quedado, cómo había concordado todas las palabras. Y respecto a la coreografía, pues todas estuvimos ahí poniendo de nuestra cosecha, como acabas de decir. Los pasos que no queríamos los sacábamos, estuvimos practicando a cada rato para que nos saliera pues muy bien. ¿Cuánto tiempo ensayaron? Como una hora. ¿Una hora nada más? Sí. O sea que eso yo creo que me imagino que llegaron acá temprano y empezaron a sacar los pasos. Algo así. Excelente. Bueno, pues vamos a tener que hacerle llegar más tarde este video a Javier Chincoya, porque yo creo que Alma no me va a dejar mentir, yo creo que se va a posicionar dentro de los primeros tres lugares. ¿No es así, Alma? Así es, de verdad, yo creo que sí, yo creo que su escuela va a ser una de las ganadoras. Está desplazando a varias. Este baile de verdad que está de maravilla. Y las dos palabras que adicionaron, creo que llama mucho la atención. Oye, Itzayana, ¿qué quiere decir Iztapalapa? Iztapalapa significa sobre las losas del agua. Sobre las losas del agua. Oye, hay un convento. No recuerdo. ¿En Culhuacán? No, sí, es parte de Iztapalapa. Ahorita lo investigamos. Espero no haberme equivocado, pero yo estoy seguro que sí. De hecho, ahí está la colonia, se me fue el nombre. Pero bueno, hay muchas colonias muy importantes en la delegación Iztapalapa. Y como lo decían tus compañeras, ahí se lleva la representación más importante del Vía Crucis. Exactamente. ¿Has participado? ¿Has ido a ver el Vía Crucis? Participado, no. La verdad, sí me gustaría, pero siento como que no tengo la edad suficiente y no tengo como que la capacidad todavía para ir a ese tipo de eventos, pero la verdad sí me agradan bastante cómo la gente se viste, cómo lo representan de una forma muy bien, la verdad es muy atractiva para la gente y cómo todos van van en bolita, no sé, me gusta mucho.
Fíjate que cuando es esa temporada del año, bueno, cuando es el Via Crucis, todos los ojos del mundo voltean a Iztapalapa. Y de verdad que yo creo que como iztapalapenses deberían sentirse bastante orgullosos, ¿no lo crees? Claro, es que Iztapalapa realmente es una delegación que cuenta con diversos centros, tanto culturales, artísticos, recreativos, también ofrecen servicios a la comunidad. Entonces, pues creo que la delegación es tan grande y la sociedad se implementa también que pues mucha gente igual quiere venir a sus centros, a sus parques. Es algo que muchas veces no valoramos como personas, pero si lo ves en un buen punto, son cosas impresionantes. Así es. Y sí, bueno, en cuanto a lo que teníamos duda de la colonia de los Culhuacanes, efectivamente, ahí comienza Avenida Tláhuac y termina Calzada Taxqueña. Y bueno, la colonia es San Francisco Culhuacán. De verdad que estaba en lo correcto. Oye, también déjame decirlo, si me lo permites, que también de Iztapalapa para el mundo, ahí hay un grupo muy famoso. Los Ángeles Azules. Exactamente, esos son de Iztapalapa para el mundo y deberían fondearnos con algo así. Sí, ¿verdad? Bien, ya estamos a punto de despedir este programa que se llama Identidad, pero quiero pedirte que por favor invites a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México, también la gente que nos está viendo en provincia. Y sobre todo, déjame decirte que este programa se transmite a más de 72 países. Entonces, por favor, quiero que invites a toda la gente que nos está viendo a que visiten la delegación Iztapalapa y qué se van a encontrar ahí. Claro, con mucho gusto. Yo, como ciudadana de la delegación Iztapalapa, con mucho gusto los invito a que vengan, a que se socialicen con las personas de aquí, vayan a visitar los centros que hay, tanto, ya lo había mencionado, culturales, recreativos. Realmente son experiencias muy bonitas que ustedes pueden pasar junto con su familia, una buena convivencia que se transmite. Y bueno, ustedes pueden venir sin ningún requisito, ahora sí es libre. No se necesita pasaporte. No se necesita nada. Para ir a Iztapalapa. Exactamente, pueden venir con mucho gusto y creo que aquí siempre van a ser bienvenidos. Excelente, muy bien. Pues ya estamos a punto de despedirnos, pero ¿qué te parece si te incorporas con tus compañeras para que despidamos este programa, pero ahora bailando? Bien, ya estamos a punto de despedirnos. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. El próximo programa sí andará por acá nuestro compañero Javier Chincoya y sobre todo el juez más implacable, Galicia. Me iba a aventar un Gali más, pero no, ya se iba a escuchar un poquito exagerado. Muchas gracias. Nos vamos con el baile de Tlatoani, pero antes quiero dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos a nombre de Javier Chincoya, Ricardo Martínez, también Ana Rodríguez y Leslie Flores. Nos vamos con el baile del Tlatoani y con las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 114. Y bueno, ya regresamos con las chicas. Van a mandar sus saludos antes de bailar. Vamos por este lado. Yo le mando un saludo a la teacher Nayeli y a la maestra de matemáticas Elizabeth. Le mando un saludo a mi familia más que nada y al profe César y al profe Telles. Un saludo para todos los compañeros de la Escuela Secundaria 114 y para el profesor Claudio Holguín. Un saludo para la maestra Dalia que nos hizo favor de traernos, para mi familia y ya. Ok, chicas, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver nuevamente el baile de las chicas que es aclamado. Este que lo hicieron ellas a su manera. Así es que vamos de nuevo, chicas, con su baile. Ellos quieren bailar como un tatuani azteca. Ellos quieren danzar como un tatuani azteca. Primero los pies. De nachos también. Y danzale mami.
dánzale muy bien. Primero los pies, penachos también. Y dánzale, mami, dánzale muy bien. Muy bien, chicas, felicidades, lo hicieron magnífico y de verdad son una de las mejores bailes que he presentado. Y bueno. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.